Primer día hábil y usuarios del sistema de transporte colectivo Metro ya no pudieron cruzar los torniquetes con boleto magnético. Patricia y sus hijas intentaron ingresar con boleto. Al darse cuenta, fueron a taquilla a comprar una tarjeta. Está mal porque pues muchos teníamos, ahora sí que de repuesto varios, y pues ahora sí que se iban a quedar pues ahí nada más en el abandono. Me dijo la chica que los guardara de recuerdo, y pues está mal. Isabel Fernández pidió una tarjeta prestada. Se me olvidó, tengo mi tarjeta porque ya la he tenido que sacar, pero la verdad ahorita de rápido me vine y no la traigo. Yo te compro boletos y me dicen que no hay boletos, entonces ¿cómo entro? Fabiola compra una tarjeta cada vez que se le olvida o se le pierde. Pues ya vayas, porque o las pierdo, o las pierdo en mi casa, o no sé, o sea, la verdad no me siento tan a gusto usando la tarjeta. Pero las tarjetas ya cuentan con una actualización que seguro hará que no las vuelva a extraviar, porque ya podrán hacerse recargas de mayor monto. Con la tarjeta de movilidad integrada, usted podrá realizar recargas de hasta 500 pesos en taquilla o en los centros de recarga. Tome en cuenta que las máquinas no dan cambio. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que serán tolerantes y comprensivos con los usuarios que aún tengan boletos. La instrucción que tienen las autoridades del metro es que si alguna persona no estaba informada que a partir de hoy ya no operaban los boletos del metro, sino en su lugar la tarjeta de movilidad, no hay problema. Hay evidente comprensión. Los boletos pueden romperse antes de cruzar o bien ser depositados en una bolsa que está a la vista de la policía que resguarda las instalaciones del metro. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, Alberto Manuel Rodríguez, UNO TV, Información Útil.